Buenos días. Intenciones para esta Eucaristía. Príamo Reyes Bisonó, Príamo Ernesto y José Alejandro Reyes, Daniel Antonio, Ramón Ricardo y Ramón Carlos Pérez, Antonio, Carmen Rosa y Carlista González, Alfonso y Francisco Plasencia, Brunildo Antonio Núñez, María Rosalina Sánchez de Reyes, Maína, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustina y Fabio Antonio Reyes Sánchez. Héctor Simeón García, Sarrayén Morales, Ana Antonia Marizán, Miguel Antonio Rodríguez, Romelia Mercedes Santos, Rafael Melo, Francisco, Rafael, José Antonio, Marino y Julio César Cedeño, Linda Altagracia Tejera, Julia, María, Ramona, Eneria, Ernestina, Silveria y Manuel Caridad, los difuntos de la familia Molina Parrón y González Guzmán, Luis Alberto, Emanuel, Samuel Mercado Reyes, Seferina Aibar, José Agustín Estrella, José Núñez Muñoz, José del Carmen, Juan Bautista Fermín. A la Virgen María por la sanación y conversión de Violeta, Jenny Marmolejo, Yesli de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Lino y Madeline Rodríguez, María, Tonito y familia, Sixto Pérez, Ángel Miguel Morel, Luisiana Domínguez, Fernando Santana, familia Pacheco Rodríguez, Alberto Mejía, por la liberación de Joan Patricio Peña Domínguez. A la Santísima Trinidad por el Ministerio Unción Celestial y Fundación de Amor del hermano Polo Collado. A Jesús Sacramentado y la Virgen pidiendo un favor. Al Divino Niño en acción de gracia. Por la salud de César y Joselito Grullón, Nayeli y Nicole, Katy Gómez, Onelia Angelina Esteve. Al Espíritu Santo por la liberación de Elías Antonio Tavares, Cándida Olga Vera, Stephanie del Carmen Flete, Yameli Canela, Iris Calderón, por los ancestros de la familia Bisonó Carrasco, por la protección de Omar Garavito, a la Virgen María pidiendo un favor, por el matrimonio de Luis y Tere, por la liberación de los ancestros de la familia González de Belén, al gran poder de Dios, por la protección de tres hijos de Elida Abreu, a la Santísima Trinidad por la salud de Carlos Danilo Arias, la liberación de Nercy Miguel Meléndez de Gómez, a San José pidiendo varios favores, a la Santísima Trinidad por la reconciliación de dos personas, a la Virgen de la Mercedes por la liberación de Rosa Reyes Monción, Lorenzo Federico Amaro, Luz Esperanza Rojas, Rigoberto Polanco, Ramón Bolívar Arias, Chicre Suet, a la Virgen de la Altagracia, en acción de gracia, por los papeles de Jacinta Aracena, la liberación de Adiel y Yoseli Peña, en acción de gracia por la recuperación de Antonio Senfi, la liberación de un problema de Hilario Vázquez, Andrea Román Nicanor Simeón y Modesta Moquea, por la unión de la familia Peña Mata, la liberación de María Peña, por la prosperidad de Repuesto Miranda, liberación de Nelson Antonio Polanco, a la Sagrada Familia por la sanación de Hilario Rodríguez y sus familias, al Corazón de Jesús por la protección de Larimar Correa Gil, la sanación y conversión de Robert Aristi Gil, Altagracia Blanca, Andrew de Jesús Guzmán, Altagracia Guzmán, por la liberación del hogar de Nancy Arias y Modesto Vázquez, a la Virgen de la Altagracia por la liberación de María de Jesús Tavares, a San Miguel por la salvación de Juan, al Padre Pío por la liberación de la familia Fuchú, Michel, y pidiendo un favor, a la Virgen Milagrosa en acción de gracia por la protección de la familia Luna Tavares, al Sagrado Corazón de Jesús por la reparación de los pecados de Clara Elena, Clara Luz, Francisco, Santa Cristina, Lucrecia, Kenia, Victoriano, Miguelina, Rafaela Castillo y demás familiares. A la Virgen pidiendo un favor. En su cuarto día, María Amparo Frías Cepín. Noveno día, María Esmerita Ureña. Simeona Cabrera Pérez, segundo mes. Rafael Antonio Gutiérrez, cuarto mes. Lourdes Muñoz Bloise, José Rafael Arias Pichardo, Padre Bertrán Lezar, Silvestre Antonio de Fran Quesada,
Tania Antonio García Román, Fanny del Carmen Fonder, Selma Mercedes Espinal, Sandro Rafael Sánchez, Pedro Julio Jiménez, Juana Ceballos, Carmen Raposo, Rafael Antonio Arias, Enrique García, Genoveva Antera Gómez y Mercedes Santos. Por el alma de Luisa Martes Valerio en su primer aniversario. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Desde el Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia, a través de Super TV 55, Ave María TV, Facebook y YouTube, pasamos a transmitir la Santa Misa. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. En el Evangelio de hoy vemos una muestra de fe que puede hacer que Cristo nos cure de cualquier enfermedad del alma y del cuerpo. Una muestra de fe grande es la madre de este evangelio. Recibimos al Padre Jones y sus acompañantes y cantamos. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, hoy la Iglesia hace memoria de Santa Escolástica Virgen, hermana de San Benito. Ella se consagró al Señor desde temprana edad y la liturgia de hoy nos invita a buscar de Dios en la fe para que Dios nos ayude en todos nuestros problemas. Al inicio de esta celebración eucarística, reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
Oremos. Te rogamos, Señor, al celebrar la fiesta de Santa Escolástica Virgen, que imitando su ejemplo, te sirvamos con un corazón puro y alcancemos así los saludables efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos para escuchar las lecturas de hoy. Lectura del primer libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el rey de David, su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los finicios, y a Molob, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba y no se mantuvo plenamente fiel al Señor como David su padre. Sobre el monte que está sobre Jerusalén construyó un altar Quemos, ídolo de Moab, y otro a Molob, ídolo de los amonitas, y también mandó a construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué te has portado así conmigo? ¿Y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di? Te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino, por amor a mi siervo David, y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia, por el amor que tiene a tu pueblo. Acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Por tu amor, pueblo, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Entonces entregaron hijos e hijas en sacrificio a los demonios y el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Toda la verdad, todo su perdón, todo su...
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos invita a buscar la presencia de Dios en nuestra vida y a permanecer constantemente en la gracia de Dios. A veces por la desesperación humana, la poca paciencia, el pecado, nos apartamos de Dios y de su proyecto en nuestra vida. Eso fue lo que pasó a Salomón, que a pesar de su sabiduría, al final de su vida se desvió del camino por mala influencia en su vida. Y cuando Dios deja de ser prioridad, cuando Dios ya no es el centro de nuestra vida, y ahí fracasamos. Muchos han dejado el camino del Señor por mala influencia, por juntarse con gente mala, y ahí fracasa. El Evangelio de hoy nos presenta la fe de una mujer preocupada, de una mujer desesperada a causa de la enfermedad de su hija. Y podemos nosotros imaginar el dolor y el sufrimiento de cada madre de familia frente a la enfermedad de algún hijo que sufre sin esperanza de salir adelante. Esa mujer griega, pagana, se puso a buscar a Jesús, echándose a sus pies, implorando su misericordia, implorando la sanación de su hija. Pero la respuesta de Jesús parece chocante cuando le dijo a la fenicia de Siria: deja que coman primero los hijos. No está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero la reacción de esa mujer es impresionante. Tienes razón, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. ¡Qué valentía de esa mujer!
¡Qué autoestima tan alta! ¡Qué humildad tan grande! Solo la humildad vence y resuelve. Con esa respuesta, Jesús pudo romper esquemas culturales, mentalidades nacionalistas judías que pretendían que Jesús vino nada más para los judíos. Jesús vino para todos, y todos beneficiamos de la gracia de Dios, porque Dios no tiene barreras ni límites. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios la gracia de permanecer en su gracia y a nunca cerrar las puertas por las cuales la gracia de Dios pueda llegar a los demás. Que así sea. Amén. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado este pan y este vino para reparar nuestras fuerzas, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. En el cielo a nuestro
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te glorificamos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. En su cuarto día, María Amparo Frías Cepín. Noveno día, María Esmerita Ureña. Simeona Cabrera Pérez en su segundo mes. Rafaela Antonia Gutiérrez y Noa en su cuarto mes. Lourdes Muñoz Bloise, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo de paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. A través de los medios de comunicación y los aquí presentes que no puedan recibir a Jesús sacramentalmente, vamos a unirnos espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieses recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. La salvación.
Oremos. Queremos recordarles que hoy jueves 10 de febrero se celebrará una misa para los colaboradores del Club de los 300 a las 5:30 de la tarde. Y el sábado 12 a las 10 de la mañana tendremos una misa especial para los enfermos. Ese sábado no habrá misa a las 12 del mediodía. Te pedimos, Señor, Dios nuestro, por los sacramentos que hemos recibido, nos enciendan en el fuego de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La celebración ha terminado. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y las gracias a Super TV 55 y Ave María TV, que hacen posible que lleguemos a tantos hogares. El Señor les bendiga. Mucha gente que camina.